¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta tarde de 28 de febrero del 2022. Les agradecemos el favor de su asistencia. El día de hoy tenemos una mesa de debate sobre la crisis de Ucrania y para ello hemos convocado a expertos, profesores de nuestro Centro de Relaciones Internacionales. Esta grabación quedará en los medios de comunicación, en las redes sociales, tanto del Centro de Relaciones Internacionales como de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y se está grabando para fines netamente académicos. Permítanme iniciar con esta mesa de debate presentando a nuestro primer expositor. Él es el doctor Alejandro Chanona Burguete. Él ha sido un destacado académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Centro de Relaciones Internacionales. Recientemente fue galardonado con el Premio Universidad Nacional y es un destacado europeísta. Doctor Alejandro Chanona, muchísimas gracias y le cedo yo la palabra. Listo, ¿se escucha bien mi audio? ¿Me escuchan bien, Genaro? Sí, Sí, bueno. doctor, se escucha bien. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un honor estar en este panel con mis colegas del Centro de Relaciones Internacionales, muy particularmente con el doctor Ballesteros, con quien nos une una trayectoria y una amistad, a los jóvenes académicos, las jóvenes académicas. Qué bueno que estamos compartiendo una temática fundamental. En la que estamos inmersos de manera muy particular, las y los internacionalistas. Desde luego agradezco mucho al Centro de Relaciones Internacionales, a su coordinador, al doctor Quintana, y desde luego a su secretario de investigación, a mi queridísimo amigo Genaro Beristain, el haber organizado oportunamente esta reunión. Quiero aprovechar mis 10 minutos para hacer algunos comentarios particulares y alguna visión, dar una visión panorámica de cómo creo que qué consecuencias tiene a mediano y largo plazo lo que estamos viviendo, sin dejar de plantear la coyuntura. En primer lugar, quisiera compartirles mi posición personal como académico, como internacionalista y como ciudadano para condenar la invasión de Rusia sobre Ucrania. Esta invasión a través del uso de la fuerza, con una narrativa que hay que discutir y valorar desde todos los ángulos, no solamente teóricos, sino también en materia de política internacional. Esta idea de haber entrado a proteger supuestamente a rusos, particularmente en específico en las provincias orientales, con una narrativa señalando que era para desmilitarizar a Ucrania cuando no se ha probado fehacientemente cuál era la amenaza del gobierno de Zelensky y de Ucrania a la seguridad regional de Rusia, y planteando un vago concepto de que la seguridad regional es indivisible, signifique lo que esto signifique, me parece que hay que dejar muy claro que hay que seguir apostándole a la diplomacia multilateral y a las negociaciones específicas que se empiezan a detonar en donde Rusia entra en una posición de fuerza. Creo que a 5 días de la invasión, el sitio de Kiev, que es heroico, ha demostrado unas fuerzas armadas ucranianas con un liderazgo que se revela novedoso y que es una sorpresa en el marco de todo este conflicto, que es la del presidente Zelensky, que más allá de su origen, su trayectoria, está demostrando, por un lado, que no tiene los antecedentes que se le marcan en relación a algún movimiento neonazi, que es nieto de ucranianos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Algunos fueron masacrados por los nazis, que evidentemente Ucrania aportó en esta cruenta guerra 8 millones de vidas y que finalmente, bueno, están resistiendo de una manera muy particular y habría que analizar por qué. Todo indica, a 5 días de la invasión, que 90 mil efectivos de los 200 mil que sean cifras más, cifras menos, que han penetrado el territorio ucraniano por aire, mar y tierra, no han sido suficientes para que la invasión sea muy efectiva.
¿Qué muestras hay de esto? Bueno, por un lado se ven tanques y se ven vehículos blindados y vehículos militares tirados. Parece que la cadena de suministro de toda la fuerza militar no ha sido suficiente, que además las propias fuerzas ucranianas tienen algunos armamento de última generación antitanques y están dando el sitio de Kiev de una manera heroica. Ucrania es un país muy grande, tiene poco más de 600 mil kilómetros cuadrados, equivalentes al territorio de Sonora, Chihuahua y Coahuila juntos, para tener un símil. Y en este sentido, la invasión parecería ser no tan efectiva. Ya hubo un primer acercamiento en la frontera con Bielorrusia entre un enlace de Zelensky y un enlace de Putin. Parece que no fue muy exitosa el acercamiento. Quedaron emplazados a una segunda ronda de diálogo para ver hacia dónde se mueve esto. Pero bueno, así las cosas. Me gustaría mucho aprovechar el resto de mi presentación señalando lo que yo considero son los significados globales de esta crisis y de esta guerra, que me parece injusta. Por un lado, yo creo que está el tema político. Me parece que Putin tiene un proyecto que va más allá de la seguridad regional. Tiene un proyecto de poder global en donde quiere literalmente alzarse como una potencia capaz de contrapesar a Occidente y muy particularmente a los Estados Unidos, tanto particularmente en materia militar. Creo que Putin, quienes lo hemos seguido a lo largo de todos estos años en el poder, ya casi dos décadas, ha ido en su narrativa escalando esta visión de ser no solamente una potencia euroasiática, sino también una potencia global, muy particularmente en lo militar. Y en ese sentido, Putin nos está empujando a valorar en esta coyuntura, si estamos frente al nacimiento de un nuevo balance de poder. En la perspectiva realista nos puede señalar que estamos frente a un ejercicio de la fuerza, un ejercicio del poder de la fuerza como factor decisivo de lo que está haciendo Putin. Putin, en mi opinión, siempre estuvo convencido de la invasión. Coqueteó, hubo bluff, hubo dimes y diretes que no entraría. Y cuando tomó la decisión, encontró el momentum en su propia lógica y empujó hacia adelante. Y ahí lo que él plantea es preservar su interés nacional. Y su interés nacional dice que como la seguridad no es dividible o es indivisible, tenía que entrar a proteger, desmilitarizar y establecer la paz en el territorio ucraniano. Creo que hay un dejo de sentir que Ucrania les pertenece, más allá de lo que hicieron con Crimea en 2014. Y plantea una visión al margen del derecho internacional, al margen de la diplomacia multilateral. Creo que trató de ganar tiempo para el despliegue de las tropas que hoy están invadiendo, que hoy están combatiendo las fuerzas ucranianas. Y en ese sentido, habría que hacer una valoración, ¿cuál es la profundidad histórica de lo que estamos viendo? China ha sido muy prudente al tratar de no descalificar a Putin, pero tampoco tener una posición de apoyo decidido a Putin. China es un gran jugador que, en mi opinión, tendría que ver con esta nueva balanza de poder y el futuro, particularmente de las armas nucleares. Sí preocupa en el blog del Kremlin la idea de que puso en alerta a las fuerzas nucleares. Yo he estado atento a los comentarios de algunos expertos militares y se ve un escenario muy improbable del uso selectivo de armas nucleares. Sin embargo, Putin lo que está haciendo es sufriendo las consecuencias de un aislamiento internacional en donde creo que las sanciones de Occidente no son menores. Han demostrado históricamente las sanciones de no ser tan efectivas. Sin embargo, que te estrangulen siendo una economía no tan grande, es un Producto Interno Bruto de cerca de 1.4 billones de dólares, para compararlo, México tiene arriba de un billón y está muy lejos, a mucha distancia de China y de Estados Unidos. Entonces, si estrangulas el sistema financiero ruso, y también hay una crisis de las cadenas de suministro, no solamente de alimentación, entre otras cosas, sino también de suministro de cierto tipo de partes para sostener su guerra de largo aliento, creo que no le va a alcanzar
a Putin para mantenerse en esta guerra y sostenerla por mucho tiempo. Más, le va a convenir mucho que la mesa de negociación a la que están convocando, ya en el escenario de guerra, ya no en el marco internacional, permita, uno, que se recupere la soberanía territorial de Ucrania, y dos, valorar qué va a pasar con la transición política. Todo indicaría que Putin no va a descansar hasta que derroque al gobierno de Zelensky, al que acusa de ser una amenaza para Moscú, y desde luego va a tratar de encontrar en esta negociación un paquete que le permita algo que planteó desde el principio. Está en su óptica de seguridad nacional, no concibe la posibilidad de que Ucrania se una a la Unión Europea, pero muy particularmente que Ucrania no sea parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte. No se aceptará por ningún motivo que Ucrania entre a la OTAN. Es un debate que sostendré en otras mesas, aprovecho en esta para hacer un pequeño ejercicio. Me parece que ni podrá entrar a la Unión Europea en el corto plazo, ni mucho menos se podrá ingresar a la OTAN en vista de este nuevo balance de poder. Sí creo que tiene profundidad histórica. Sigamos valorando en esta mesa las posibilidades de que estemos frente a una, no nueva guerra fría, pero sí en un ejercicio real, ante una crisis de las instituciones internacionales liberales que no han podido traer a la mesa de negociación a Putin, pero al mismo tiempo vamos a ver si logra su cometido en su narrativa el propio Putin de convertirse en ese contrapeso de Occidente, filosofía que ha venido sosteniendo a lo largo de muchos años. Hagamos este balance, iniciemos con esta visión histórica de fondo y esperemos que la guerra dure poco en el escenario ucraniano. Muchas gracias, querido maestro Beristain, es mi primera intervención. Muchas gracias, doctor Chanona. Muy interesante su planteamiento y esperemos que pues, las negociaciones sean fructíferas para que el escenario de guerra pueda transformarse en un armisticio y de ahí se empiecen a trabajar las cadenas diplomáticas para que podamos llegar a una paz. Le voy a dar la palabra en este momento al doctor Carlos Eduardo Ballesteros. Él es también profesor de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También es un amplio conocedor del tema de Europa y es un prolífico escritor. Tiene varios libros al respecto. Doctor Carlos Ballesteros, por favor, si puede tomar la palabra. Sí, pues encantado. Un gusto estar en esta deliberación académica sobre un tema de enorme importancia que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Me da mucho gusto estar con tan destacados analistas, con colegas que durante mucho tiempo han observado con mucho cuidado el proceso europeo y el proceso mundial. Sin duda alguna, el doctor Chanona ha dejado muy bien situado todo el espacio analítico que convoca esta reflexión común en la que hemos estado participando en diferentes momentos. Y sin duda alguna también yo coincido en destacar que es necesaria una condena abierta a la invasión rusa sobre Ucrania. Y creo que también, además de esto, es importante decir que es necesario plantear nuestra solidaridad y reconocimiento al pueblo ucraniano en este momento. Creo que es una situación delicadísima, es una situación trágica, es algo que nadie quería ver, ¿no? Y que se concreta lamentablemente en los últimos días. Para citar una frase conocida, creo que más que un error de Vladimir Putin es un crimen. Es grave lo que está ocurriendo, la preocupación es mayor. Estamos viendo no nada más un movimiento militar, sino un cambio mayor en lo que corresponde a la evolución del sistema internacional contemporáneo. Vemos cómo se vulnera por completo el sistema de la posguerra fría
y cómo estamos de vuelta de manera confirmada ahora en la dimensión de la power politics, ¿no? El regreso de la política de la política de las grandes potencias, y en este caso una vez más es Rusia la que ha avanzado en esta descomposición del sistema de la posguerra fría y está planteando retos importantísimos en materia geopolítica, en materia de la capacidad institucional para poder hacer frente a esta crisis que está representada por la invasión rusa a Ucrania. Hasta hace pocos días, en diferentes análisis, en diferentes participaciones, estaba abierta la expectativa de que esto no ocurriera, de que no hubiera una invasión, de que no hubiera un movimiento militar. Se pensaba en la posibilidad de que únicamente fuera un gesto, una acción de fuerza por parte de Rusia, una amenaza militar en las fronteras de Ucrania, para obligar a una negociación diplomática, un conjunto de nuevos acuerdos. Pero tenía razón finalmente el espionaje de Estados Unidos, la CIA, ¿no?, con respecto a que la decisión de invadir a Ucrania estaba tomada. Es lamentable. Incluso en la propia Ucrania, la población había mantenido una posición de escepticismo respecto al movimiento militar, ¿no? Se veía como algo que no podía ocurrir, dadas las circunstancias geopolíticas, y había calma. Había una calma que, de hecho, pues, el propio gobierno de Volodymyr Zelensky había propiciado y había criticado incluso el alarmismo occidental respecto a la posibilidad de una invasión. Pero, pues, desgraciadamente, la decisión en efecto estaba tomada, fue preparada con mucha antelación y vemos un movimiento largo, amplio, en términos históricos, que viene desde diferentes momentos, desde la Revolución Naranja, más adelante desde la anexión de Crimea a Rusia y ahora con esta movilización militar del ejército ruso en las fronteras de Ucrania hasta la invasión. La coyuntura actual es de lo más interesante, de lo más importante. Podemos tomar este apoyo analítico. Muy interesante el tema de que haya habido ya un esbozo de negociación, un primer acercamiento entre la delegación ucraniana y la delegación rusa en función de buscar, a través del diálogo, alguna salida al conflicto. Muy, muy importante, muy, muy interesante, porque el planteamiento original de Vladimir Putin era que solamente iba a haber negociaciones y haber conversación respecto a estos temas después de que el ejército ucraniano abandonara las armas, después de la capitulación. Se exigía la capitulación para poder iniciar la negociación y vemos que no, que bastante rápido, a 5 días, ya hay una aproximación, ya hay un punto de encuentro para poder establecer pautas de solución que comporta, pues, la dimensión diplomática con respecto a este proceso, a este conflicto. ¿Por qué se decide esto? Así como sorprende, de alguna forma, la movilización militar, también sorprende ahora la disposición a negociar. Creo que lo más importante es que Vladimir Putin está entendiendo que el aislamiento es un factor mayor para Rusia y que Rusia no cuenta con las condiciones para poder, en verdad, llevar a cabo lo que se había esbozado como una blitzkrieg, ¿no?, un movimiento relámpago sobre Ucrania, que hay resistencia y que la resistencia está acompañada por una reacción internacional bastante fuerte y bastante articulada frente a esta invasión. Es un escenario distinto al que ocurrió en 2014 con la anexión de Crimea. La anexión de Crimea fue sorpresiva, un movimiento sorpresivo. Los análisis que tenemos sobre este proceso muestran que Vladimir Putin tomó solo la decisión y la tomó de manera intempestiva, ¿no? Sorprendió a la OTAN, sorprendió a Estados Unidos, sorprendió a Occidente, pero en esta ocasión el movimiento fue más lento y ya estaba el antecedente de la anexión de Crimea y también de pues, el apoyo al separatismo en el Donbass.
Con estos antecedentes, entonces, este movimiento que actualmente desarrolla Rusia, desarrolla Vladimir Putin, es un movimiento en condiciones muy problemáticas, muy distintas, y creo que en general estamos observando que no van las cosas tal y como Putin pensó al iniciar esta acción. Creo que, o más bien pienso, observo que sí tiene como un referente fundamental el hecho de las sanciones. Las sanciones han sido insuficientes, han sido siempre cuestionables, ¿no? Tanto en el caso de Irán como en el caso de Rusia, con el tema de Crimea. Finalmente el daño no fue tanto para la economía rusa en ese proceso, en ese momento, pero ahora, dada la magnitud de esta acción militar, dado el papel que tiene Ucrania como pieza estratégica fundamental, tanto para Rusia como también para Occidente, para la OTAN, la disposición que estamos viendo desde los países de la Unión Europea, desde Estados Unidos, desde Japón y otros más, ¿no? Es en verdad enfrentar esta circunstancia, en verdad elevar el costo de la acción militar de Rusia, y creo que esto favorece mucho el que puede iniciarse algún tipo de diálogo, algún tipo de negociación, que habría que ver hacia dónde se conduce. No tenemos los datos, no sabemos de qué han hablado exactamente en esta primera mesa. Sabemos que la negociación no tiene límites, no está condicionada, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y esto puede favorecer en verdad un cambio en la trayectoria del conflicto. No obstante, sigue las acciones militares. No ha sido tan aplastante como pensamos en un momento dado. La asimetría entre Rusia y Ucrania es notable. No obstante, hay que tomar en cuenta, el ejército ucraniano se reforzó rápidamente después de 2014 y actualmente cuenta con alrededor de 1 millón de efectivos. La quinta parte del ejército ruso, el cuarto ejército mundial. No es cualquier cosa, y además ha recibido apoyo en términos de recursos de armamento, ¿no?, por parte de Occidente de manera importante. Esto es una cuestión que hay que tomar en cuenta de manera necesaria, además también de la disposición del pueblo ucraniano a resistir, ¿no? Lo estamos viendo en concreto, y el gran temor es que en efecto que el conflicto se extienda por mucho tiempo y que entre en dinámicas de gran desgaste y de gran costo humano. Creo que eso es algo que no debe quedar fuera de nuestro enfoque. Por eso es tan importante el que haya negociaciones ahora, que se inicie una aproximación. Y también es muy importante que se sostenga la presión sobre el gobierno de Rusia, sobre Rusia, en términos de las sanciones que están planteadas, y también en términos del apoyo militar que se le está dando al ejército ucraniano. Muy importante a tomar en cuenta el giro que está dando Alemania en este caso. Alemania se había negado a aportar material militar a Ucrania y ahora ha cambiado de posición, ¿no? Muy complicado por la composición gubernamental actual de Alemania, pero ha cambiado de posición y va también a aportar material militar para la resistencia ucraniana frente a Rusia. Entonces, la coyuntura es interesantísima. Hay expectativas de que pueda haber algún tipo de avance en lo diplomático, en el ámbito de la negociación. El efecto de la invasión rusa a Ucrania es de carácter sistémico general, ¿no? Y necesitamos una profundidad de campo analítica mayor, porque en efecto, detrás de este proceso, de este conflicto entre Rusia y Ucrania, está la disposición de fuerzas internacionales, la correlación de fuerzas mundial, en la cual hoy encontramos, pues, no únicamente el bipolarismo China-Estados Unidos, sino una especie de triángulo geopolítico en el cual se encuentran Estados Unidos como potencia principal mayor, Rusia como potencia regional y militar, y China como potencia global emergente. Ese triángulo es muy importante y estamos viendo una especie de inversión del triángulo diplomático, del triángulo estratégico que se dio a finales de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, la inversión de este triángulo es un punto a seguir,
y a seguir de manera muy importante la posición que asume China en este contexto. Hay mucho que discutir, pero me voy a tener que quedar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ballesteros. Muy interesante las distintas posiciones que pueden llegar a tener los actores que están ahorita en el escenario y en el teatro de operaciones. Pero vamos a continuar con la exposición de nuestros ponentes. En esta ocasión tengo el gusto de darle la palabra al maestro Miguel Rodríguez. Él es tanto docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de la Coordinación de Educación Abierta y a Distancia, como de la FES Aragón, los dos de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor docente de otras universidades y le cedo la palabra al doctor Miguel Adán. Gracias, maestro Genaro Beristain. Es un gusto, como siempre, estar en estos eventos. Me sumo a los saludos a todas y a todos, y en especial también saludo a dos grandes profesores que tuve a nivel licenciatura y en el posgrado, al doctor Chanona y al doctor Ballesteros, y a mis colegas que están aquí presentes también, a Michelle y a Talia. Bajo el contexto de la coyuntura internacional que estamos viviendo precisamente, me sumo precisamente a esa visión de condena de la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, también hay que entender la posición rusa en este sentido. ¿Por qué? Este conflicto que estamos viviendo en la actualidad no solamente es un conflicto entre Rusia y Ucrania, es un conflicto también mediático y es un conflicto también entre una visión entre Occidente y Rusia. ¿Por qué condenar solamente la invasión rusa ahora en estos términos de sanciones, cuando Estados Unidos, por ejemplo, invadió Irak en 2003, inventándose todo un pretexto de armas de destrucción masiva y apoyo al terrorismo a Irak? Y nadie hizo nada en realidad ahí, ¿no? Los europeos calladitos, como siempre. Entonces, bajo esa lógica, si Francia y Alemania se opusieron, ¿no? Pero en ese sentido, la Unión Europea no tuvo una política coordinada con respecto a las posiciones de Estados Unidos en Irak y tampoco hubieron sanciones. Pero por otro lado, en el contexto que estamos viviendo en la actualidad, Putin esboza una serie de puntos del por qué justificar su estrategia. Entre ellas hay una cuestión histórica, por supuesto. Para Putin, la desintegración de la Unión Soviética fue el mayor error geopolítico que se dio en el siglo XX. Y para Putin, Ucrania constituye un punto de su identidad. Ellos consideran, como sí está demostrado en la historia, que la Rus de Kiev fue la primera base precisamente de la construcción del Estado ruso. Y además de ello, han compartido toda una serie de afinidades culturales, religiosas. Ucrania no es un país tampoco homogéneo en términos étnicos, pero sí hay rusoparlantes. Y bajo esa lógica, esboza la idea de que Ucrania debe ser parte del interés geopolítico de Rusia, al ser precisamente un punto en la construcción histórica identitaria de Rusia. Además, pues también vemos este juego, este juego geopolítico, ¿no? En donde observamos precisamente una visión occidental de aproximar a Ucrania tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Yo creo que en el trasfondo de esta intervención militar rusa precisamente en Ucrania, también está evitar la incorporación de Ucrania a la OTAN. En este sentido, no es algo nuevo, ¿no? Desde los años 90, la OTAN ha ido incorporándose, ha ido expandiéndose hacia el este de Europa, donde fue precisamente el Pacto de Varsovia. Y bajo esa lógica, la OTAN es cuestionable si debería o no seguir existiendo, cuando fue un instrumento que nació para contener
a la Unión Soviética, ¿no? Y ha pasado también a ser una organización, una alianza ofensiva. Hay que recordar su participación en Afganistán o su participación en el derrocamiento de Gaddafi en Libia. Entonces, bajo esa lógica, Rusia también precisamente percibe como una amenaza a su seguridad la expansión de la OTAN. Obviamente, como se ha señalado, esto no significa, el conflicto actual no significa que se vaya a dar un enfrentamiento con la OTAN, porque eso ya tendría repercusiones graves a nivel internacional. Sin embargo, también es evidente que lo que pretende Putin es precisamente evitar que Ucrania entre a esa organización que considera un peligro para su seguridad. Hay que recordar nada más las tesis de Brzezinski, que consideraba a Ucrania un pivote geopolítico para detener y debilitar a Rusia. Inclusive Brzezinski hablaba de la idea de dividir a Rusia y para evitar que fuera un peligro a los intereses precisamente de los Estados Unidos. Bajo este contexto, sí, efectivamente concuerdo con el doctor Ballesteros y con el doctor Chanona, en el sentido de que la guerra no ha sido fácil para Putin. Él quería una guerra relámpago, él no busca proyectar una guerra a largo plazo en Ucrania, sería muy costoso. Ucrania no es un país en términos económicos, Rusia no es un país en términos económicos muy fuerte, ¿no? Se compara con el PIB de España, con el PIB un poco de Italia. No podría tener una guerra más allá de cierto periodo, porque obviamente también las sanciones ahora que están, ¿no?, están puestas sobre la mesa en términos financieros, en términos comerciales, en términos de transporte, energéticos, etcétera, van a afectar sobremanera a la economía rusa. Aquí creo también que el gran ganador va a ser China, por supuesto. No ha tomado una posición de condenar la invasión rusa, ha sido más bien titubeante, ambigua su posición. Y aunque Occidente pueda cerrarle, por ejemplo, el sistema SWIFT, China ha estado construyendo su propio sistema, que se llama también precisamente, es mucho menor precisamente al SWIFT, ¿no?, este sistema interbancario chino, pero podría ser una solución precisamente a Rusia para estar en los mercados financieros y dotarse de recursos, no de los necesarios a lo mejor, pero sí de los recursos necesarios para seguir el funcionamiento en parte de su economía. Obviamente va a haber grandes consecuencias de este aislamiento. Ya lo vemos, la caída del rublo, ya lo vemos, el no funcionamiento de la bolsa de Moscú, el empobrecimiento de la sociedad rusa, por supuesto, pero también para Putin, Ucrania es estratégica y significa también su seguridad nacional y su identidad. Entonces vamos a ver cuáles son las decisiones que tome Putin. Creo que fue una buena estrategia este primer acercamiento de negociación, pero vamos a ver precisamente si tiene éxito o no. Puede ser también una medida dilatoria de Putin para proseguir su ofensiva. Puede ser una medida precisamente, según las últimas noticias, Putin quiere reforzar el bloqueo en Kiev, en Kharkov, aislar a las fuerzas ucranianas para poder acometer precisamente la caída del régimen ucraniano, ¿no? Lo que considero precisamente es que Putin quiere sustituir al régimen ucraniano, poner un régimen más afín a los intereses de Rusia, evitar que ésta entre a la OTAN precisamente, y si se puede, lo mismo que pasó con Finlandia, ¿no? La finlandización de Ucrania, es decir, que no se incorpore a ninguna organización militar que pueda ser una amenaza a los intereses del Kremlin. Entonces, va a ser muy interesante ver los próximos días cómo precisamente evoluciona el conflicto y ver si realmente Rusia va a buscar negociar o no. Tampoco Europa le está cerrando todos los canales de financiamiento a Rusia, ¿no? Sería ponerse una bala en el pie, ¿no? En el caso de Alemania, sobre todo por su gran dependencia energética a Rusia. Hay que recordar que Alemania prácticamente el 55% de sus necesidades de gas, ¿no?, las extrae precisamente de Rusia. Uh-huh.
Y también hay que recordar que Europa, Italia también tiene sus intereses petrolíferos con respecto a Rusia. Entonces, vamos a ver qué sucede en este sentido. Bueno, maestro Genaro, entonces parece que ya no me da mucho tiempo. En otra parte de la sesión seguiremos. Muchas gracias, maestro Genaro Beristain. Al contrario, gracias, maestro Adán. Gracias por sus comentarios. Y déjenme cederle ahora la palabra. Nos toca la sangre nueva en esta sesión, en esta conferencia, en esta mesa de debate. Tenemos jóvenes internacionalistas. Permítanme presentar a la licenciada Michelle Valderas. Ella es actualmente licenciada en Relaciones Internacionales por la facultad y está estudiando la maestría en Estudios en Relaciones Internacionales por la misma facultad. Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre seguridad, desarrollo y política internacional. Y aparte de joven, también es una promesa de las jóvenes promesas que tiene este Centro de Relaciones Internacionales. Adelante, profesora Michelle. Muchísimas gracias, maestro Genaro Beristain. Yo también me sumo a los agradecimientos también al Centro de Relaciones Internacionales por abrir este espacio de diálogo tan importante en la coyuntura en la que nos encontramos. Me parece que ya han destacado bastantes elementos importantes que se tienen que discutir al respecto. Y sumado a ello, me gustaría también destacar algunos elementos, ¿no? El primero de ellos es que justo también es muy importante no fetichizar justamente la idea de la guerra y de las intervenciones militares, pues evidentemente esto no es algo deseable para nadie bajo ningún contexto y tampoco es viable tomar posturas en este sentido, ya sea prorrusas, pro occidente, pro Ucrania, etcétera. Cuando los verdaderos afectados, sea cual sea el resultado de estos, terminarán siendo los civiles, particularmente los ucranianos, que dependen y dependerán de cualquier manera de las decisiones de sus gobiernos, ¿no? En este caso ya sea el gobierno de Vladimir Putin, de Volodymyr Zelensky, o de las acciones que vaya a tomar la Unión Europea en su conjunto o con los Estados Unidos y la OTAN. Sin importar si esas decisiones sean buenas y malas, de alguna manera van a afectar a los ciudadanos y ya están afectando, ¿no? Ya hemos estado viendo en los últimos días, a partir de la declaración de la operación militar especial ordenada por el presidente ruso, los desplazamientos forzados que se han dado desde Ucrania. Ya hemos visto algunas de las acciones que ha tomado, por ejemplo, el gobierno de México a través de el canciller Marcelo Ebrard, para sacar a todos los ciudadanos mexicanos de ahí. Vimos que hace unos días hubo un ataque a un edificio vecino de la Embajada de México en Ucrania, entre muchos otros sucesos que han pasado alrededor. Y bueno, en este mismo sentido también me sumo a lo que comentaba el maestro Adán. También es importante destacar como esta guerra mediática que ha habido alrededor de este conflicto. Mucho se ha especulado desde diversos medios de comunicación sobre el conflicto actual. Por un lado se encuentran todo lo que se ha dicho desde medios occidentales, la BBC, el CNN, y que se contrapone bastante también con muchos medios rusos. Apenas el día de ayer, entre ayer y hoy, vimos también que ya por ahí, por órdenes también de Occidente, se ha propuesto limitar el alcance o la presencia de medios rusos como RT o Sputnik News, entre otros tantos, dentro de su territorio, lo cual también trae ahí un tema, no sé si de censura o en qué sentido, de limitar justamente todos estos medios, ¿no? Sabemos justo también que este conflicto, o lo más reciente, inició justamente con el reconocimiento del gobierno de Rusia, de la independencia, ¿no?, de las repúblicas de Lugansk y Donetsk el pasado 21 de febrero. Y algo importante que también me gustaría destacar es justamente algunos de los puntos que se dijeron en esa reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia, en el que en primera instancia ellos reconocen que esto no es el primer momento en el que se da un suceso de esta naturaleza.
hicieron bastante alusión justamente al conflicto del 2008 en Osetia del Sur y Georgia, y dijeron básicamente también que estaban conscientes de la situación, estaban conscientes de lo que esto les podría traer, que ellos también estaban preparados para las futuras consecuencias que esto pudiera traer, y cito textualmente, por ahí dijeron, se van a cansar y nos van a solicitar entablar alguna negociación, ¿no? Ahí hubo participación justamente de los ministros del gobierno, y como ya también aquí todos sabemos, iniciaron justamente las condenas al gobierno de Zelensky, tachándolo de un gobierno nazi y de un gobierno que no estaba viendo justamente por el bienestar de los rusos étnicos que vivían en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ¿no? Más adelante también recalcaron el acercamiento de la OTAN hacia las fronteras rusas, que ellos ya habían justamente también acusado estas acciones, y por supuesto también, como ya se había mencionado, Rusia reconoce justamente la amistad histórica y la relación histórica que ha tenido con Ucrania, y que resulta ser sumamente importante también para su seguridad nacional y su seguridad regional, ¿no? Recalcaron también justamente las invasiones ilegales que ya se habían llevado a cabo por parte de Occidente en Irak y en Libia, y las promesas justamente también de no ampliar la OTAN hacia el este, y que esto no había sido cumplido tal como lo habían, digamos, acordado. Por supuesto, la situación es crítica, es bastante delicada. En estos momentos, hace una hora, dos horas aproximadamente, se dio el informe de que ya terminaron por ahora las negociaciones entre Ucrania y Rusia, prometiendo una segunda ronda de negociaciones en los próximos días. Aún no se ha dicho cuándo se van a realizar. Por parte del gobierno de Ucrania y de la delegación de Rusia todavía no han dicho específicamente a qué se llegó en esas negociaciones. Simplemente abrieron la puerta a que van a seguir en materia de esto. Por parte de Rusia únicamente dijeron que han encontrado algunos puntos en donde van a poder negociar, pero no se ha informado exactamente en qué sentido, ¿no? En cuanto a las sanciones económicas que ya se están aplicando en estos momentos, que ya se han informado desde la Unión Europea, desde el Reino Unido, desde el gobierno de los Estados Unidos, ya han empezado a suceder, y por supuesto que también desde Rusia se reconoce las implicaciones que esto va a tener para su población, para su gobierno y demás. Sin embargo, pues también es importante decir que no se encuentran del todo, como, ¿cómo decirlo? No es algo inesperado para ellos tampoco, ¿no? Por supuesto, también, como ya por ahí también se había comentado, la relación entre Rusia y China va a ser fundamental también dentro de este contexto y para afrontar estas sanciones económicas que se van a imponer desde Occidente. Es importante justamente destacar que ya existen algunas organizaciones que se han tratado desde hace varios años, tales como la Organización de Cooperación de Shanghái, una organización de cooperación económica y demás, la Unión Económica Euroasiática y demás, organizaciones que se han marcado también en sentido de mirar hacia Oriente, ¿no? A partir de la doctrina Primakov de principios de los años 2000. Entonces, por supuesto, Rusia también reconoce sus limitaciones militares, económicas y demás. Sin embargo, creo que también ya es un punto importante que ya hayan iniciado las negociaciones entre esos dos países. Esperemos que sigan como tal, y al menos sabemos que de los objetivos primordiales de estas negociaciones es el cese total al fuego en Ucrania. Esperemos que ya se retiren justamente las tropas rusas de este territorio. Sin embargo, pues es un momento muy delicado en el que todavía no sabemos exactamente hacia dónde irán. Y bueno, creo que ya se me está terminando el tiempo, entonces por ahora lo iré dejando aquí y más adelante continuamos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra Michelle Valderas. Muy interesantes sus comentarios. Le agradecemos muchísimo nuevamente su participación. Y en este momento le toca el turno a una nueva profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es Talia Iscán, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Actualmente se encuentra estudiando la maestría en Relaciones Internacionales
en la Universidad Anáhuac, y le agradecemos muchísimo su participación y su visión específica, dada su nacionalidad con el actual conflicto. Muchas gracias, Talia. Muchísimas gracias, profesor. Pues antes que nada, yo también me sumo a los agradecimientos de esta mesa. Creo que el día de hoy la causa es bastante relevante y es muy relevante igualmente escuchar las opiniones diferentes respecto a los antecedentes y respecto a todo lo que va a pasar. Creo que todos como académicos tuvimos varios retos en tener ese escenario que se escaló tan drásticamente imprevisto. Yo personalmente, hace un par de semanas yo estaba diciendo en público que no veía viable una posibilidad de la guerra. Imagínense con tantos actores que se fueron involucrándose día a día, tantas decisiones, sean pragmáticos, no pragmáticos, provocadores, especulaciones y tantos problemas de seguridad informático, ¿a qué nos llevó el día de hoy? Aquí, antes que nada, reconozco todas las estrategias militares realizadas por parte de la OTAN y Rusia. Y cabe destacar que creo que estamos en una crisis mundial que surgió a partir de un conflicto regional que se agravó dado que se hayan involucrado muchos actores fuera de la región, principalmente Estados Unidos. El día de hoy todos estamos en contra de la guerra y todos estamos en contra de las agresiones. Inclusive ya estamos muy conscientes de que a ninguna potencia mundial le conviene estar en una guerra, ni en términos políticos, ni sociales, ni diplomáticos, porque en este nuevo orden mundial ya pertenecemos a un sistema globalizado, es decir, las fronteras están abiertas, es decir, el reconocimiento jurídico importa, tener la vocación y tener la palabra en los foros internacionales sí importa, independientemente de que Rusia no haya tomado una reacción fuerte ante las sanciones. Entonces, a mí me genera muchísima tristeza y decepción como una internacionalista pacifista. Sin embargo, creo que tenemos que entender a todas las partes y tal como yo he mencionado en últimos discursos míos, aquí el punto ya no es buscar un culpable, aquí el punto no es caernos en el fanatismo y bipolaridad mundial, porque justo con esa desinformación respecto a los temas de seguridad multidimensional, ese tema de posible securitización, de los posibles problemas humanitarios que van a surgir y posibles flujos migratorios, tal como mis compañeros colegas han mencionado, nos puede llevar a un escenario todavía más drástico. Entonces, regresamos. ¿Cómo surgió todo esto? Con la idea de la expansión de la OTAN. El día de hoy, me siento un poquito más tranquila como internacionalista pacifista porque se dio un diálogo. Entonces aquí a mí también me gustaría invitar a todos mis colegas a que seamos un poquito más idealistas respecto al simple hecho de que Putin haya convocado un diálogo con Zelensky y el simple hecho de que hayan renunciado, de que quieren volver a dialogar después de esta reunión de aproximadamente de cinco horas, creo que es un buen señal. Vamos avanzando lentamente, pero sí, por allá vamos. Y ahora, pues claramente, especular está complicadísimo, pero algo que nos tiene que quedar muy claro es que Rusia tiene su necesidad de dialogar. Una persona o un estado, un actor, ¿cuándo entra a dialogar? Cuando todavía hay esperanza. Entonces aquí yo creo que el escenario y la realidad mundial ya tiene que dejar de tener como muy satanizado el gobierno de Kremlin y entrar a una línea de dialogar y tratar de entender. Entiendo la condenación y aquí todos estamos en contra de la guerra y agresiones, pero ahora, dejando en un parte las sanciones y las condenas, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos famosísima Rusia que invadió Ucrania, que nos está causando una tercera guerra mundial. ¿Qué quiere Rusia? Hay que escuchar. Creo que como comunidad internacional tuvimos 8 años o inclusive más para poder llegar a un acuerdo
y lo que el Occidente hizo fue aislarse más. Y yo creo que es una lección para todos nosotros, que aquí, si lo que buscamos es dialogar, no hay que invitar a las partes para que se polaricen. En dado caso, claramente una sanción tradicionalmente en toda la historia de las relaciones internacionales ha sido lo más eficaz, es lo único posible que los países pueden hacer y sí tiene un valor representativo, tal como las resoluciones que salen de la Asamblea General, independientemente que no sean vinculantes, son normativos y deliberativos y representan y generan influencia. Pero, ¿qué hacemos? Hay que regresar a las cláusulas operativas. Ahora, en términos de la operación militar que sigue, el tema de la amenaza nuclear lo considero como como parte del discurso ruso defensivo para decir al mundo de que, oye, aquí estoy y yo también soy fuerte. Entonces, si tú me estás generando un foro para que yo esté escuchado, esta vez sí, quiero que de verdad me escuches, porque si no, yo voy a violar todos sus derechos en términos de derecho internacional público y eso generar un caos al mundo. Y yo estoy muy consciente de que yo voy a perder, pero tú también, y todos lo vamos a perder. Entonces estamos hablando de un escenario bastante orwelliano, bastante distópico lo que está surgiendo, en un escenario 100% realpolitik. Entonces, nosotros como internacionalistas, con tantas alternativas de análisis que tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora estamos analizando un escenario 100% militar con todos los patrones y key concepts, es decir, con conceptos claves de una perspectiva hobbesiana. Pero regresamos, siglo XXI, el mundo globalizado, seguridad multidimensional, ya no existe solo una figura de seguridad, esta seguridad humana, esta seguridad ambiental, está la informática, etcétera. Nos tenemos que apoyar con otras teorías y con otras visiones, no para buscar a alguien para culpar, sino para proponer y ser más pragmáticos. ¿Qué sigue ahora? Creo que todos aquí estamos de acuerdo que el diálogo ha sido un buen señal. Y ahora yo invito a todos mis colegas, inclusive a todo el público, a estar alineado con esa postura abierta y flexible para poder entender. Porque si el gobierno de Ucrania muy probablemente va a cambiar, lo que está pasando es algo muy triste porque se trata de una guerra entre dos potencias principales mundiales, Estados Unidos y Rusia. ¿Y en qué tierras? En las tierras ucranianas, donde la gente ucraniana está sufriendo, claramente tomando en consideración que no es un pueblo homogéneo. Los rusos también allá están muriéndose, los moldovanos también, georginos. O sea, aquí, hablando en esos términos, un pueblo postsoviético es postsoviético. Entonces, tampoco podemos segmentar solo una parte de la población. Y yo creo que es muy triste. Y acá, las grandes potencias tienen muchísima responsabilidad en temas de dialogar. Es muy crítico, es muy interesante. Y pues mi conclusión es esto, simplemente deberíamos de ampliar la visión y conocer todas las partes, a veces inclusive la parte del agresor y el que se antagonizó, porque seguramente parte de Rusia y el bloque ruso junto con China lo tenían ya calculado. Entonces cabe destacar que es un tablero de ajedrez y aquí hay que tomar acciones con calma y pensar con la mente fría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Talia. En este momento estamos cerrando la primera ronda. Les pediríamos a nuestros panelistas empezar una segunda ronda de 5 minutos por cada quien y terminando esta ronda abriremos la posibilidad para que haya preguntas y respuestas. Así que a todos nuestros escuchas que están a través de YouTube, a través de Facebook, les invitamos en este momento a que les hagan llegar a nuestros ponentes sus inquietudes. Entonces empezaremos nuevamente esta segunda ronda con el doctor Alejandro Chanona. Por favor, doctor. Gracias, Genaro. Escucho a mis colegas y tengo algunas consideraciones sobre cuál es el horizonte del debate, no solamente en el mundo de las relaciones internacionales, sino el debate global, a partir de la significación que implicó la decisión de Putin de bombardear, de invadir Ucrania. Es decir, yo no encuentro ningún referente de diálogo previo. En el diálogo previo hubo la posibilidad de, en el marco de Naciones Unidas,
echar a andar un diálogo que permitiera que la diplomacia multilateral, con la mediación particularmente de Europa, no de Biden, sino particularmente de Macron y de Scholz, el canciller alemán, para poder haber dado garantías, y yo siento que había posibilidades de garantías, para que desistiera Ucrania eventualmente, no solamente de no ingresar a la Unión Europea, sino en particular no ingresar a la OTAN. Quiero recordar el ejercicio político de Ucrania y por qué quedar en términos relativos en medio en el peor de los dos mundos. Ucrania en 1994, con los acuerdos de Budapest, cede su arsenal nuclear. Después del fin de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética, Ucrania se queda con el tercer mayor arsenal de armas nucleares en el mundo. Y para evitar la invasión rusa y garantizar su integridad territorial, cede en los acuerdos de Budapest, en el protocolo sobre la seguridad en la región, cede los botones y los dispositivos a Moscú. Primera señal por buen camino. Luego, en el año 2015, para evitar que la guerra se escalara, sobre todo con las provincias orientales, firman los acuerdos de Minsk. Hay 12 ejercicios o 12 puntos básicos que incluía el cese de las hostilidades a nivel bilateral entre los rebeldes prorrusos y las fuerzas ucranianas, y a partir de ahí se generan medidas de mayor autonomía de gobierno de las provincias, una mayor certeza sobre el manejo de las relaciones Moscú-Kiev, y me parece que el argumento que utiliza también Putin y el Kremlin, en el sentido de que hubo un incumplimiento de los acuerdos de Minsk, es parcial. Me parece que no podemos, y esa es mi sensación, ponernos en el ejercicio del análisis a comparar las invasiones de un lado y del otro. Si vamos a atender a una visión más idealista de las relaciones internacionales, no podemos decir mal de muchos, consuelo de los demás. Es decir, efectivamente, yo no justifico las guerras que ha generado después del 11 de septiembre, en particular Estados Unidos, lo han hecho al margen del derecho internacional y del sistema de Naciones Unidas. Y en ese sentido, bueno, todo el mundo tiene su historia en esa lógica de las relaciones de poder. Lo que sí no me queda claro es cómo acabar de convencernos que la narrativa rusa, a partir de lo que transmiten sus medios oficiales como Televisión Rusa o Sputnik, que han planteado la idea de la violación de los acuerdos de Minsk, la indivisibilidad de la seguridad, la radicalidad del gobierno de Zelensky, cuando en la vía de los hechos, y habría que ponerlo a prueba, yo no he visto ninguna fuente jurídica, ninguna prueba empírica de que estuviera masacrando rusos el gobierno de Zelensky. Perdón. No podemos hacerle al... Ay, hay que entender un poquito que la historia es personal, es muy cercana, lo sentían como parte del etos ruso y la cultura común. No, aquí estamos hablando de la integridad y la protección del pueblo ucraniano, que incluye, por supuesto, en un mosaico multiétnico, a los de origen ruso. Pero, no, pero fuera de eso, en mi opinión, sostengo, más allá de la esperanza de que se llegue a un acuerdo entre Kiev y Moscú, sostengo que finalmente el uso de la fuerza por parte del presidente Putin va más allá de lo que implicaba el término de su integridad territorial y su seguridad regional. Es un reclamo de largo aliento como potencia militar y potencia que puede efectivamente generar un nuevo contrapeso a Occidente, algo que está en su narrativa, va a ver la trayectoria cuando sustituye a Yeltsin. Es decir, Yeltsin fue muy pro-occidente, fue un error, nosotros somos otra cosa. Y entonces, en esa lógica, me parece que hay que valorar que las sanciones y el reclamo internacional para que haya el mínimo de moralidad por parte del régimen de Moscú permita abrir el camino a que no se masacre a la población civil en Ucrania. Entonces, en esa lógica, vámonos con un poco más de realismo, sin perder la esperanza, pero veo muy difícil que nos pongamos en medio de la balanza. Esto es de definiciones. Yo creo que el uso de la fuerza es indebido, es condenar la invasión, buscar el cese, el retiro, y a partir de ahí negociar. Lo que no puedes es negociar con la pistola en la sien. Y entonces yo sí creo que
vamos a tener que, va a pasar todavía un poco de tiempo. Me parece que no va a poder mantener un conflicto de largo aliento el ejército ruso, por lo que ya mencionabas, capacidades, cadena de suministros, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que a la brevedad me vería con gran agrado como internacionalista que se sentaran las partes para cuidar sobre todo a las personas y no vernos en este juego entre potencias y gobiernos, más allá de sin medir el costo humano, que es lo que más nos preocupa. Muchas gracias, Genaro. Muchas gracias, doctor Alejandro Chanona. Vamos a pasar con la segunda intervención del doctor Carlos Ballesteros. Entonces, doctor, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Pues muy interesante todas las reflexiones que he escuchado, muy pertinentes, coincido con muchas de ellas. Creo que en general el consenso es obviamente observar la posibilidad de que este conflicto derive finalmente en algún tipo de acuerdo que evite daños mayores a la población ucraniana. Pero sin duda alguna también coincido en que este conflicto, esta intervención militar de Rusia en Ucrania, pues nos emplaza no únicamente en términos analíticos, también en términos profesionales y en términos ético-morales. Y pienso, en efecto, que no hay forma de justificar la invasión, ¿no? En ningún sentido, es una invasión ilegal, ilegítima, injustificable. El hecho es este, ya se ha iniciado este proceso. La perspectiva que plantea originalmente Vladimir Putin es que no se trata de una ocupación, ¿no? Sino de una desmilitarización y una desnazificación. Lo planteado por Vladimir Putin es altamente problemático, sin duda alguna, pero por supuesto lo que sabemos bien es que lo que él intenta es regresar al viejo esquema de las esferas de influencia. En todos sentidos, esta acción que encabeza Vladimir Putin es una acción regresiva. Nos quiere regresar a la etapa de la Guerra Fría, la historia de las esferas de influencia, que se le convalide a Rusia el derecho a tener una esfera de influencia, y más allá, nos lleva al siglo XIX, prácticamente, ¿no? Digamos, esquema de ejercicio del poder a través de la ocupación de territorios. En una etapa, siglo XXI, en que las cosas están modificadas por diferentes procesos, ¿no? Y en el cual el ejercicio del poder tiene otras dimensiones. Vladimir Putin parece que su posición está imantada en el pasado zarista, ¿no? Vladimir Putin aparece como un nuevo zar. Y es posible que Rusia domine a Ucrania, que derrote el ejército ucraniano, que imponga un gobierno prorruso y que pues logre afirmarse en el territorio ucraniano como una pieza importante de su seguridad internacional. Es posible que esto ocurra. Pero en todo caso, esta posible victoria de Rusia será una derrota a la vez. Una derrota para Vladimir Putin y una derrota para Rusia. Rusia está viéndose ya ahora, en el curso de este conflicto, como una especie de paria internacional, ¿no? Y esta situación en la que se ha situado Rusia, dirigida por Vladimir Putin, hace a Rusia más insegura y más vulnerable. Es una paradoja de este proceso. ¿Qué ha logrado Vladimir Putin? Algo que no estaba ni siquiera puesto sobre el escenario, que es la reafirmación de la OTAN, ¿no? La OTAN estaba en crisis, ¿no? La OTAN había sido calificada por el presidente Macron como en muerte cerebral. Así de grave estaban las cosas después de la intervención política lamentable de Donald Trump. Y ahora, con este movimiento geopolítico de Rusia, la OTAN está de vuelta.
y está pues emplazada a reafirmar sus capacidades militares. Es algo terrible, es un movimiento en todo sentido regresivo, corresponde a una regresión más allá incluso de este proceso que tiene que ver con la regresión política que estamos observando a escala global. ¿Con quiénes está Putin? ¿No? Con un conjunto de líderes autoritarios, con un conjunto de líderes populistas, y recordemos quienes han ido a visitar últimamente a Vladimir Putin, además de Macron, además de Scholz, han ido a visitar Bolsonaro, ¿no? Y también Orbán, ¿no? Creo que es un movimiento muy interesante el que estamos observando, tiene múltiples dimensiones, múltiples aristas. No basta el realismo puro para poder entender esto, hace falta un conjunto de elementos de comprensión superiores, distintos, y una articulación de perspectivas para poder captar lo que está ocurriendo con mayor detalle, con mayor nitidez, y ver qué tipo de evolución puede tener este proceso tan, tan inquietante, tan peligroso. No despejemos el tema nuclear todavía, o sea, no está garantizado el que no haya este trasfondo, que no esté moviendo también allí este factor. Y además de todo esto, hay un factor también político importante. Voy a cerrar rápidamente con esto. Están la celebración del Congreso del Partido Comunista Chino en 2000, ya muy pronto, ¿no? Y está también las elecciones que van a realizarse en Rusia, y también están las elecciones en Estados Unidos. Creo que en el trasfondo de todo esto, lo que está en juego, entre muchas cosas, es la presidencia de Estados Unidos. Yo dejaría aquí este punto porque ya tengo el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ballesteros. Les invitamos a todos nuestros escuchas a que vayan enviando sus preguntas a nuestros panelistas, y en este momento le cedo la palabra para su réplica al maestro Adán Rodríguez. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Bueno, efectivamente coincido en esta temática de que lo que estamos viendo en el conflicto ruso-ucraniano implica, como bien decía el doctor Ballesteros, una lógica de Rusia de querer regresar precisamente a las zonas de influencia, como se marcaron precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Bajo esa lógica es muy, muy interesante también conocer, y me sumo, por supuesto, a esa situación del sufrimiento del pueblo ucraniano que está peleando con valentía, ¿no? Muchas veces hablar de que la superioridad militar de Rusia con respecto al ejército ucraniano es mucho mayor. Sin embargo, también vemos que el discurso nacionalista ucraniano que ha permeado ha logrado precisamente aglutinar a la población, ¿no? Bajo también un esquema de luchar por su propia patria. Y eso creo que está muy bien. También observamos precisamente que en ese sufrimiento humano, hablar de que la superioridad militar de Rusia con respecto al ejército, también vemos precisamente que bajo esa lógica de este sufrimiento humano, los refugiados van a ser una pieza clave. Ya observamos estas olas de personas que huyen precisamente de Ucrania, sobre todo hacia Polonia, hacia Rumania, sobre todo a estos dos países, a Moldavia, no hay que dejar de lado. Se estima que han salido del país alrededor más o menos de 400.000 personas, y se estima, ¿no? ACNUR estima que podrían llegar precisamente a ser más o menos 4 millones. Eso traería consecuencias muy importantes para Europa. Europa también ha estado hablando de una crisis migratoria y de cómo enfrentar de mejor manera esta situación y para evitar este sufrimiento humano precisamente. La guerra, a nadie le gusta la guerra. La guerra es precisamente, debería ser la última opción, pero bueno, esta vez vimos que a Putin pues tomó la decisión, no sabemos el por qué, pero la tomó para que fuera en este momento. Bajo esa lógica, pues también me gustaría considerar que los efectos de esta guerra no solamente se van a sentir
en la región, sino también a nivel mundial, porque precisamente estos jugadores implicados en la guerra, Rusia es un gran proveedor de materias primas, no solamente de gas y de petróleo, también es un gran productor, por ejemplo, de trigo, es un gran productor, por ejemplo, también de acero, de hierro, y vamos a ver también que en el caso de Ucrania, las cadenas de suministro van a verse afectadas porque Ucrania también participa con ciertos componentes en la fabricación de tecnología, sobre todo para los microchips. Entonces, bajo esa lógica, y bueno, también los componentes, ¿no? También es un gran productor de alimentos Ucrania, sin lugar a dudas, y eso singularmente va a alterar la dinámica mundial ya afectada por la crisis de COVID que hemos enfrentado en estos últimos años, y seguramente esto generará todavía más inflación y generará todavía que una lenta recuperación de la economía que se veía pueda fracasar, ¿no? Y ver de nuevo problemas económicos en el mundo por estos desabastos. Entonces, pues esperemos que el diálogo fructifique. Y bueno, lo que sí vemos precisamente, y me sumo a eso, es que Rusia busca posicionarse en el mundo, en el tablero geopolítico mundial, en el tablero de la política internacional, como una potencia mundial que debe ser tomada en cuenta. Sin embargo, su propio peso lo desmiente y sigue siendo una potencia regional, pero bueno, China está cómodo un poco con ver que Rusia asegure ese flanco oriental. Por aquí terminaré esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Adán. Le agradezco mucho sus comentarios. Ya nos están llegando las preguntas, entonces le voy a dar la palabra a la maestra Michelle Valderas. Adelante, profesora, por favor. Muchísimas gracias. Sí, justamente estoy de acuerdo en que a estas alturas parece que nadie quiere una guerra como convencional, como se ha conocido hasta este momento. No hay que perder de vista que justamente no hay un consenso tampoco al interior de Rusia en torno a esta intervención. Ha habido también manifestaciones dentro de las principales ciudades rusas, principalmente en Moscú, en San Petersburgo, en contra de esta intervención. La gente no quiere que este conflicto escale, y hay que pensar también justamente en la historia. Tanto los ciudadanos rusos como los ucranianos, los bielorrusos y demás formaron parte en algún momento de un mismo estado, el estado soviético, quienes fueron un elemento fundamental durante la Segunda Guerra Mundial y quienes pusieron prácticamente la mayor parte de los muertos, lamentablemente, en este conflicto. Alrededor de 30 millones de soviéticos perdieron la vida en este conflicto. Entonces, en la actualidad, y tampoco fue un conflicto que haya sido, que ya sea muy lejano históricamente en este momento. Entonces, prácticamente cualquier ciudadano de cualquiera de estas regiones tiene algún antecedente, algún parentesco, un abuelo, un tío, lo que sea, que luchó en esta guerra y que vivió los desastres que puede implicar una guerra de esta naturaleza. Además, también, justo también sumándome un poco a las reflexiones que iniciaba también el doctor Carlos Ballesteros en torno a las elecciones, también es un tema muy importante. Sabemos que justamente en el año 2020 se celebraron, hubo una modificación constitucional dentro de Rusia, en el que básicamente le permiten otra vez a Vladimir Putin poderse reelegir y cómodamente él podría seguir en el poder mínimo hasta el año 2036, si él quiere y puede hasta ese momento, ¿no? Sin embargo, ha habido cambios importantes también en la aceptación de este mandatario dentro de su propio país. El año pasado, en septiembre del 2021, se celebraron las elecciones parlamentarias dentro de Rusia y el partido Rusia Unida, que es de donde proviene el presidente, tuvo una baja importante en las elecciones, contrarias a, por ejemplo, cuando fue el conflicto, bueno, la crisis de Ucrania del 2014, que hubo un incremento importante, porque también hubo una,
un tema publicitario mediático muy importante que reforzó el gobierno de Vladimir Putin, pero que en estos momentos no está pasando de esta manera. La gente, principalmente las nuevas generaciones, los jóvenes, no están del todo de acuerdo con su forma de gobernar, que dista bastante también de quizás las generaciones mayores, que sí ven quizás como con nostalgia, ¿no? Como este pasado soviético y demás, y que en algún momento pudieron haberlo apoyado. Como ya había dicho también, el tema de las sanciones económicas y del aislamiento y demás va a ser importante para Rusia. Ellos mismos ya dicen que van a ser las sanciones más grandes en la historia para su país. Simplemente el tema energético también va a verse golpeado de manera importante. Aunque no se ha cancelado del todo el Nord Stream 2, sabemos que el canciller alemán ya lo dejó como en un stand-by, ya lo pausaron por el momento. No sabemos cuándo se vaya a retomar esto, si se vaya a retomar. Y por otro lado también el tema económico de las divisas, de los bancos, y en particular creo que ya se han visto algunas consecuencias de esto que va a pasar, principalmente en la industria aérea, por ejemplo, ¿no? Ya había visto también por ahí que por parte de la Unión Europea ya negaron justamente que se le brinden aeronaves a las aerolíneas rusas, y ahorita está habiendo una oleada de cancelaciones y de crisis en este aspecto, donde no hay vuelos de Rusia, Europa, Europa, Rusia, e incluso desde México ya se está viendo estos efectos, ¿no? Ya son por ahora, pero continuamos en un momento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Michelle Valderas. Y vamos con el siguiente comentario de la profesora Talia Iscán. Adelante, profesora Talia. Muchísimas gracias por cederme la palabra. Me gustaría llamar la atención a un tema. Justo aquí, algunos colegas han sacado el tema de los aliados. ¿Quiénes están siendo los aliados de Rusia? También es bastante interesante este tablero, ¿no? Justo estamos hablando de los gobiernos menos queridos en el mundo, los gobiernos que han recibido más sanciones y todo, pero aún así, yo creo que es un buen punto de análisis. Por ejemplo, aquí uno de los actores que más me llamó la atención fue Serbia. Y han pensado por qué Serbia, vamos a regresar a los tiempos de las atrocidades de Yugoslavia. En caso de los países post-yugoslavos, ¿qué pasó al momento en el que la OTAN se involucró? Atrocidades. Y más. Y por ejemplo, el caso de la lucha de los pueblos ex yugoslavos no fue un gran ejemplo donde el occidente trajo sus políticas pacifistas, fue todo lo contrario. Y es por eso que estos pueblos están buscando ahorita, el día de hoy, solidaridad, una solidaridad muy radical. Entonces, aquí, por otra vez, estamos muy en contra de la guerra y todo lo que está pasando, y a lo mejor no fue la mejor estrategia invadir el día de hoy a Ucrania, pero hay que tratar de entender antes que satanizar a los partes y decir es que ellos son puros dictadores y los autoritarios y a nadie les importa su voto ni su palabra, porque es representativo y en la diplomacia eso también es muy importante. Por otro lado, tal como Michelle dijo, aquí no estamos hablando de un caso de invasión de un pueblo, claramente hay imbalance de poder, pero un pueblo completamente diferente hacia el otro. Tal como dicen, en mi caso, mi bisabuelo luchó en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de Stalin, y llegó hasta Berlín. Llegó hasta Berlín y eso para su generación es muy representativo. Si yo pregunto ahorita a mi abuelo, a mi abuelo y a mis tíos, pues son los mismos nietos, prácticamente todos estaban juntos. Entonces, claramente vale, claramente hay muchísimo valor cultural y de identidad. Yo creo que es algo que solo los pueblos eslavos pueden entender, independientemente de que el día de hoy estén como muy polarizados. Esto es uno. Entonces, y si vamos aquí a estudiar los patrones,
¿por qué nadie está poniendo la atención a los pueblos separatistas, que los estudios de los estados de facto por sí solo es un tema y eso no es algo nuevo? Y claramente han habido atrocidades por parte del gobierno. Y eso no es solo Donetsk y Lugansk, también está Pristina, también Osetia del Sur. Y eso no es algo que Putin creó. Fueron orgánicamente formados justo a partir de la disolución de la Unión Soviética. Entonces, lo que quiero decir es que tampoco fue todo la culpa de Rusia en este caso. Entonces, aquí hay que entender un poquito como que ese escenario que nunca ha sido homogéneo, independientemente de que ahorita tratemos de homogeneizarlo y decir que Ucrania es 100% pro-occidente. No lo es. Nunca lo ha sido. Entonces, ¿tú cómo tratas a un pueblo no homogéneo? Entonces, tienes que ya implementar y establecer una nueva estructura. Esto sería mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Talia. Entonces, vamos a darle paso a las preguntas. Me comenta el doctor Alejandro Chanona que tuvo que retirarse de la mesa por un compromiso previamente agendado. Ella nos había comentado al inicio de este panel. Entonces, me voy a permitir, hay una pregunta directa al doctor Ballesteros, Carlos Ballesteros de Yolanda Cruz, quien nos pregunta que pues coincide totalmente con el doctor Ballesteros, y su pregunta es sobre el impacto de este evento en el futuro de las elecciones para los Estados Unidos. Para el resto de la mesa, nos dice o nos pregunta Gaby Bo, ¿cuáles son los antecedentes que predecieron las guerras mundiales con relación a las pandemias? Si hay una relación de las antiguas pandemias, quizás se refiera a la gripe española con la Primera Guerra Mundial. Una tercera pregunta de Marisol Ortiz, ¿tiene algún comentario respecto al papel de los grupos radicales en Ucrania que fueron incorporados a las fuerzas militares que han combatido contra las fuerzas separatistas en la zona de Donbass? Y una cuarta y última pregunta por el momento. Buenas tardes. ¿Cuáles son las circunstancias internas que impulsan a Putin a esta acción en este momento particular? Esta sería una pregunta de Héctor Iturbe. Entonces, pues, doctor Carlos Ballesteros, le cedo el micrófono para que pueda responder. Tienes su micrófono. Sí, muchas gracias por las preguntas, son todas preguntas importantes, interesantes, y bueno, es parte de este proceso de deliberación colectiva que estamos llevando a cabo en esta mesa. Yo creo que hay mucho que analizar y discutir, y en efecto, bueno, ya que la pregunta era una de ellas, es para mí directamente, la pregunta de Yolanda, se me fue el apellido, pero se llama Yolanda la que me preguntó. Es sobre el tema de las elecciones y sobre el efecto que tiene este proceso actual del conflicto Rusia-Ucrania en las futuras elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si yo decía esto, creo que lo que está más allá en el horizonte es la definición del futuro político de Estados Unidos, que hoy está en condiciones muy, muy, muy críticas. Recordemos la extraña relación que había entre Donald Trump y Vladimir Putin, una admiración mutua, ¿no? Y recordemos también cómo Rusia, como una influencia directa de Rusia en las elecciones de 2016. Pues también tomemos en cuenta las difíciles condiciones actuales en las que se ejerce el gobierno de Joe Biden. Así como la salida de Estados Unidos de Afganistán debilitó la posición política de Joe Biden, una evolución negativa del proceso actual del conflicto entre Rusia y Ucrania también puede influir mucho en el escenario político de Estados Unidos, ¿no? Son malas noticias para el gobierno de Joe Biden, y rápidamente hemos visto cómo Donald Trump ha tomado al vuelo esta circunstancia, ¿no? Y culpando al gobierno de Joe Biden de impericia frente a este acontecimiento, ¿no?
que dice este famoso mitómano, que es Donald Trump, ¿no? Que a él no le hubiera ocurrido esto, que con él eso no hubiera ocurrido. Y lo lamentable es que hay quien se lo cree, ¿no? Y quien respalda la posición de Donald Trump. Es bien, bien, bien complicado, y en mucho yo veo que persiste en muchos espacios de opinión, en muchos espacios críticos, incluso un marcado antiamericanismo, ¿no? Un marcado y muy justificado antiamericanismo, ¿no? Y no obstante esto, creo que es necesario saltar por encima de este antiamericanismo y entender el proceso que estamos hoy analizando. Como decía el doctor Chanona en su momento, ¿no? Tan condenable la invasión de Estados Unidos a Irak como condenable la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y entender el proceso es bien, bien complicado. Creo que hay que entender las razones de Vladimir Putin, las razones de Rusia, ¿no? Sí, está el tema de la seguridad, y el tema de la seguridad rusa tiene total legitimidad. Rusia legítimamente demanda seguridad, ¿sí? Lo que no es legítimo es la invasión, ¿no? Entonces, esto ya cambió las cosas por completo, ¿no? Vemos que, sigo el curso de las preguntas, no voy a contestar todas porque no va a dar tiempo. ¿Por qué esta decisión de Vladimir Putin vista en términos internos? Vista en términos internos, en efecto, al parecer, como bien destacaba Michelle Banderas, ya Putin no tiene el apoyo con el que contaba anteriormente. Las nuevas generaciones son muy críticas con la forma en cómo ejerce el poder Vladimir Putin, y ha habido un desgaste notable. Creo que Putin está jugando una vez más el recurso del nacionalismo y el recurso de una intervención exterior para afirmarse internamente, pero puede que le salga muy mal. Hay un riesgo mayor y habrá que ver cómo evoluciona este proceso tanto en Ucrania como en la misma Rusia. Por lo pronto hay más de 800 personas, ¿no? que están prisioneras, apresadas, por su participación en las protestas que ha habido en Moscú y en otras ciudades, ¿no? Entonces creo que el escenario es más complicado de lo que pensaba Vladimir Putin, ¿no? Y creo que en general, no estoy siendo pro-occidental al respecto, ¿no? Creo que Putin se equivocó por completo. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Ballesteros. Le cedo la palabra al maestro Adán Miguel. Adelante, por favor, maestro. Sí, gracias. Bueno, con respecto precisamente a cuáles han sido los antecedentes de las pandemias en las guerras mundiales, bueno, eso yo creo que hay que hacer un estudio detallado, pero no creo que tenga un gran impacto para eso, ¿no? Por ejemplo, si se refieren a la gripe española, ¿no? Dentro de la Primera Guerra Mundial, pues para nada, ¿no? Ya que fue una pandemia que llegó hasta 1918, ya prácticamente al final de la guerra. Entonces eso no denota nada, el que haya una pandemia o no, que se presenten o no las guerras. Yo creo que son más cuestiones geoestratégicas, son más cuestiones de antagonismos, ¿no? Entre las potencias del momento y querer cambiar precisamente el orden internacional, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra, bueno, en primer caso, ¿no? Sobre todo era una cuestión de justificación en torno a quién sucedería a Gran Bretaña, ¿no? Como potencia mundial, ¿no? Si Alemania o los Estados Unidos, y la Segunda Guerra Mundial fue una continuidad de esta misma situación. Entonces yo no creo que haya ninguna similitud con las pandemias, ni que las pandemias influencien estos conflictos. Con respecto a las circunstancias internas, concuerdo totalmente con el doctor Ballesteros. Creo que Rusia, en Rusia hay muchos grupos, no podemos decir que solamente hay una visión de respaldar a Putin. Claro que hay una parte de la población que apoya a Putin. Putin no es un líder poco popular en Rusia, claro que sí lo es. Las encuestas, ¿no?, demuestran que tiene más o menos, hasta antes de la guerra, vamos a ver después, una popularidad entre el 65 y el 70% dentro de la población rusa. Claramente la juventud rusa
es la menos pro Putin, porque también ha buscado una visión más hacia acercarse hacia Occidente, estudiar en Occidente, hablar incluso inglés, por supuesto, sí existe eso. Y también Putin ha buscado precisamente perseguir a esa oposición, sobre todo en aras de la amenaza que para él significaron las revoluciones de colores a principios del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es también parte de ese discurso, ¿no?, para llevar esta intervención militar a Ucrania? Es: no vamos a permitir que más revoluciones de colores haya en nuestro espacio, digamos, de influencia, y que Rusia, perdón, que Ucrania, bajo un discurso que yo no comparto, ¿no?, es que decir que Ucrania fue una invención y que no tendría en realidad que existir, ¿no? Creo que también forma parte de esa situación y de lo que es precisamente la amenaza que hemos hablado con respecto a la OTAN que él ve, ¿no? Ahora sí hay grupos en Ucrania radicales, por supuesto, hay grupos neonacionalistas, ¿no?, con cierta influencia de ser de ultraderecha, pero bueno, eso no quita el punto de que Putin desde 2014 empezó a instigar este movimiento separatista también en las regiones de Donetsk y Lugansk, y bueno, también vemos claramente que tampoco en el este de Ucrania todo ha sido fácil para Putin en esta crisis actual. Bueno, con eso terminaría esta intervención. Gracias. Muchas gracias, maestro Adán. Le doy la palabra a la maestra Michelle Valderas. Adelante, profesora. Muchísimas gracias. Bueno, yo concuerdo también con el maestro Adán en cuanto a las pandemias, o sea, la relación pandemia-guerras mundiales. No sé si iba exactamente por ahí la pregunta, pero tampoco creo que haya realmente una relación directa entre la pandemia de COVID, particularmente en la que estamos viviendo, con este conflicto. Creo que realmente no hay como mucha relación ahí. Lo que sí habría quizás que destacar es la importancia que empezó a tomar Rusia a partir de esta pandemia, quizás pensando en este sentido de las vacunas, que simplemente la vacuna Sputnik fue de las primeras también en salir, pero que no ha recibido justamente el reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, y que bueno, después de todo lo que está pasando, pues quién sabe si vaya a tener este reconocimiento en los próximos meses o años, no lo sabemos. Y por otro lado también, en cuanto a las circunstancias internas que llevaron a tomar a Putin esta decisión, retomo el mismo sentido: Putin ya no cuenta con la misma fuerza política en general dentro de Rusia y tampoco al exterior de Rusia. Pienso también particularmente en el caso de Bielorrusia, que también han tenido una relación histórica muy importante, y que particularmente con Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, siempre han tenido ahí una relación también muy cercana, y que inicialmente también había aquí un reconocimiento también muy grande por parte del gobierno de Putin haciendo referencias hacia la hermandad cultural, histórica y demás, mucho de lo que siguen haciendo actualmente, defendiendo supuestamente a la población rusa que se encuentra en Donbass y Lugansk, y diciendo que no importa en dónde se encuentre la diáspora rusa, ellos tienen como el deber de cuidarlos, ¿no? Lo que sea que esto signifique, ¿no? Lo que sea que esto los lleve a tomar cualquier decisión, lo cual también es muy delicado porque también es parte justamente de los discursos. Pero también ha habido una baja importante en cuanto al reconocimiento o a la aceptación del gobierno de Vladimir Putin, como ya lo había mencionado, el caso de Bielorrusia, que a pesar de que han sido muy cercanos, también la población de este país ya no son muy adeptos ni de este gobierno ni del gobierno de Alexander Lukashenko, que también ha tenido bastantes manifestaciones en los últimos años. En el caso de Ucrania también la opinión se encuentra muy dividida entre los jóvenes, entre las generaciones mayores, entre este y oeste, también por sus pasados históricos, étnicos, culturales e incluso religiosos, ¿no? Entonces, creo que sí es una situación muy, muy compleja,
y que no es tan sencillo rastrear exactamente por qué Vladimir Putin tomó esta decisión, sabiendo todos los riesgos que esto traería para Rusia, ¿no? Sabemos también, pues, del carácter particular que tiene este jefe de Estado, y que si vemos también como con detenimiento esta sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad que tuvo con sus ministros, pues parecía haber si sí, un consenso entre sus ministros de qué era lo que tenían que decir, por qué lo tenían que decir, y terminaron justamente concluyendo que lo ideal era reconocer la independencia de estas dos repúblicas, ¿no? Hubo de hecho por ahí un momento de tensión importante con uno de sus ministros, el ministro de Servicios de Inteligencia, que parecía que no terminaba de decir directamente si iban a reconocer o no la independencia de estas repúblicas, y que por ahí se le escapó decir, ¿no?, que iban a reconocer la independencia y su anexión a la Federación Rusa, y Vladimir Putin lo detiene en ese momento y le dice no, aquí no estamos discutiendo ese tema. Entonces, creo que esto también ya nos dice bastante de lo que sigue después de esto. Las negociaciones son importantes, esperemos que sí traigan justamente el cese al fuego, pues que se relajen justamente las relaciones entre estos dos estados, pero también creo que ahí por parte de Ucrania van a tener una pérdida de territorio importante, o eso es algo, creo que uno de los objetivos también del gobierno de Vladimir Putin. No sé si esto sea también con la finalidad de recuperar aceptación por parte de su población, pero lo cierto es que creo que a estas alturas es muy complicado que a partir de una guerra puedan recuperar, ¿no? Y hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias, profesora Michelle. Le cedo la palabra a la profesora Talia Iscan. Adelante, profesora. Muchísimas gracias, maestro. Pues trataba de retomar un poquito las preguntas y comentar sobre lo que mis colegas ya han dicho. Sí, yo también pienso que es irrelevante el tema de la pandemia y la agenda del surgimiento de la guerra, pero también es muy, muy interesante cómo se politizó inclusive un tema 100% de salud público, ¿no? Y a nivel global. Yo creo que eso es muy amenazante para todo el escenario global, ¿no? Aquí literalmente nos está dejando, no, las grandes potencias nos están dejando con ese escepticismo de que sin saber en qué creer, inclusive ya están las innovaciones tecnológicas y los temas de salud, y yo creo que esto no se debería de haberse tocado, pero pues ya coincidió y se escaló igualmente, y al mundo pues nunca le hace falta tomar como su parte y también protestar todo en el scope más genérico, no únicamente un acto. Por otro lado, respecto al tema de Donbass, aquí yo también reconozco que Putin actuó de una manera muy impulsiva, independientemente de todas las razones que tenía Rusia y todo lo que tenían guardado y que no fueron escuchados durante mucho tiempo. Hablando de estrategias, cabe destacar que inclusive entre los gobiernos de facto hay muchas diferencias. No todos los estados o gobiernos de facto, en caso de postsoviéticos, buscan anexarse, y algunos sí. Vamos al tema de Donetsk y Lugansk. Yo creo que es un tema que nadie estudió demasiado porque no estuvo en nuestro como temario de estudio. Es muy, muy interesante ese caso. A diferencia de, por ejemplo, de Transnistria o otros casos comparecidos, y no de Rusia, digo, Nagorno-Karabaj, Osetia del Sur, etcétera, Donetsk y Lugansk hasta la fecha no hay declarado explícitamente que sí tendrían la voluntad de anexarse a Rusia. Es decir, son repúblicas que literalmente quieren estar reconocidas por sí solos. Si Rusia de verdad quisiera o tuviera esa ambición de invadir y apropiar toda Ucrania ahora, en este momento particular, ¿por qué reconoce a los separatistas? Que inclusive si yo invado Ucrania, esos separatistas van a estar allá, y eso va a causar un problema no únicamente para Ucrania, sino para mí también. Entonces allá, yo creo que es un hecho de que podemos descartar
el discurso y la posibilidad de expansionismo, ¿no? Es una reacción defensiva y de una manera que conlleva agresiones. Sin embargo, ese discurso de imperialismo ruso que viene desde la historia creo que no aplica directamente en tal ocasión. Segundo, esos pueblos claramente han sufrido muchas atrocidades como cualquier zona separatista en cualquier país, porque claramente un país, un Estado-nación, en términos westfalianos, va a tener que proteger a su soberanía y va a pensar en su sobrevivencia independientemente de que haya gente que busca otras cosas y que se radicaliza. Eso pasó con Ucrania, y mientras que eso está pasando, el Occidente no lo vio, nunca lo vimos en las noticias, nunca nos enteramos de ese problema. Pero si estamos hablando de las atrocidades, sí, o sea, Ucrania, no es algo nuevo que en las tierras ucranianas hayan tanto conflicto antes de que Rusia involucrara, igual estaba. Es un problema, y a lo mejor Rusia aprovechó ese discurso para dominar más, pero con ese simple hecho tampoco podemos ignorar y negar las fallas del gobierno ucraniano y también la falta de liderazgo como para que sea una buena guía de las potencias occidentales. Porque el día de hoy, ¿qué pasó? Zelensky es un gobierno que se acerca a las potencias occidentales, pero el día de hoy está solo. Y eso no fue un secreto, el artículo 5 de la OTAN. Desde un inicio lo sabíamos. Entonces, ¿para qué tantas esperanzas y para qué provocar el día de hoy? Los que están sufriendo son los pueblos que están en esa tierra, no necesariamente ucranianos, también rusos y muchas personas postsoviéticos. Entonces, aquí habían fallas estratégicas causadas por todas las partes. ¿Y ahora qué hacemos? Esto es mi preocupación principal y sería todo. Muchas gracias, maestra Talia Iskan. Tenemos unas últimas preguntas. Les pediría a los panelistas tratar de responder lo más sintético posible. Sé que estoy pidiendo mucho, pero para el profesor Adán Miguel Rodríguez, ¿cuál sería la postura del mundo árabe, del panarabismo en este momento? Para la profesora y el doctor Valles, para la profesora Michelle Valderas y el doctor Carlos Ballesteros, ¿qué efectos económicos tendría este conflicto en México y cómo podría afectar esto al balance de poder en México, en nuestro país? Y para la profesora Talia Iskan, como usted lo comenta, una consideración del conflicto Rusia-Ucrania es la identidad postsoviética. Identidad postsoviética ucraniana, pero esto no sería solo una particularidad de los ucranianos, sino de todos los estados postsoviéticos, incluyendo los mismos rusos. ¿Qué tan determinante es considerar la identidad nacional postsoviética en las relaciones internacionales heredadas de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Entonces, yo le cedería la palabra al doctor Ballesteros, si nos puede contestar de la manera más sintética posible, doctor. Adelante. Sobre la pregunta específica de los efectos económicos del conflicto y sus repercusiones en México, lo que se sabe, lo que estamos viendo es que la acción estratégica de Vladimir Putin en el conflicto con Ucrania tiene entre sus cálculos dos cuestiones, y ahí difiere un poco de lo que se ha planteado en el panel. Tiene entre sus cálculos la condición pospandémica, ¿no? Y el tema de la recuperación económica pospandémica. Interviene en un momento en el cual el sistema económico global, y en particular el sistema económico europeo, Atlántico, Estados Unidos, ¿no?, es vulnerable por esta cuestión de la recuperación. La recuperación ha tenido como consecuencia, como todos sabemos, un efecto inflacionario, ¿no?, un incremento de los precios en los mercados globales, en particular en Europa, Estados Unidos y México, ya que hablamos de México. Entonces, bueno, el efecto inmediato de este proceso geopolítico es que estamos notando un incremento en los precios de los energéticos, del petróleo y del gas,
y en cadena o en cascada, ¿no? Este incremento de los precios impacta en la inflación. Digámoslo así, tenemos una relación directa con el conflicto entre Rusia y Ucrania en el bolsillo. Nos está afectando directamente al incrementarse la inflación, el costo de todos los bienes que son producidos con petróleo y con gas. Delicadísimo para México, porque si bien México produce petróleo y hay un incremento del precio de los energéticos, del precio del petróleo, sin embargo, México importa gasolinas, ¿no? Que también se incrementan en el precio. De manera directa, esto ya ha impactado en los subsidios gubernamentales a la gasolina. Ya no hay ningún recurso fiscal en la venta de gasolinas. Al contrario, lo que viene es un subsidio a la gasolina, si el gobierno de México no quiere un incremento notable del precio de las gasolinas. Entonces, es una cuestión que está concatenada, que está vinculada con este complejísimo proceso que es el de Ucrania, que es el de Europa, de Europa del Este, y que es el de Rusia, donde, insisto, hay muchísimo que entender, que analizar, y hay que analizarlo con pues una concepción clara, ¿no? Que trascienda todo lo que tiene que ver con propaganda, con ideología y con filias y fobias. Nuestro punto tiene que ser lo más objetivo posible. Gracias. Muchas gracias, doctor Ballesteros. Como la pregunta de las consecuencias para México van también para la maestra Michelle Valderas, entonces le cedo la palabra a la maestra Michelle para que después le dé la palabra al maestro Miguel Adán. Adelante, maestra Michelle, por favor. Profesor, perdón por interrumpir, nada más que había una pregunta que fue dirigida hacia mí directamente también, antes de cederlo a maestro Adán, creo, sobre la sí. Identidad. Sí, si le parece, maestra, la pasamos después del maestro Adán. Perfecto, gracias. Adelante. Adelante, sí. Maestra Michelle. Muchísimas gracias. Sí, bueno, efectivamente, como ya detallaba el doctor Ballesteros, en los últimos días también hemos visto justamente una alza en el precio del barril, ¿no? Me parece que ya estaba superando justamente los $100 por barril, lo cual ya era un récord también importante en los últimos tiempos. Y que con ello también se han disparado justamente los precios del gas y de los granos y metales justamente por esta invasión rusa. Sin embargo, también es importante decir que aunque evidentemente junto con la pandemia y con todo este sentido que está pasando, no creo que vaya a ser, digamos que en el caso de México vaya a ser el estado como más afectado o de este lado, evidentemente va a ser importante y claramente va a tener una repercusión en cadena por cómo se maneja la economía en su conjunto, pero finalmente a los principales a quienes va a afectar todo este proceso va a ser claramente a Rusia, a sus aliados y particularmente también a Ucrania, pese a su relación o no con Occidente y demás, esta situación les va a afectar fuertemente en materia económica y comercial y demás. Entonces, yo no soy especialista en el tema económico, pero pues al final ese es como mi punto de vista y espero pues más o menos haber dejado algo ahí claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Michelle. Pasamos con la respuesta del maestro Miguel Adán. Adelante. Gracias, maestro Beristain. Bueno, bajo esta lógica de cuál ha sido la postura del mundo árabe frente al conflicto, bueno, no podemos meterlo en la camisa del panarabismo, porque el panarabismo tiene tiempo que está en crisis. Pero con respecto al mundo árabe, es un mundo que no está unido. Es un mundo que ha llamado al diálogo a las partes, por supuesto, pero que no toma una posición clara ni única con respecto precisamente al conflicto entre Rusia y Ucrania. Ellos temen algo y es el encarecimiento del trigo, porque ellos dependen mucho de las importaciones que hacen precisamente del trigo, tanto ruso como ucraniano, para su dieta básica. Entonces,
temen, tienen un temor al encarecimiento del trigo, por supuesto, más por el aislamiento de Rusia en los mercados financieros internacionales, pero hay países que apoyan a Rusia, ¿no? Como Siria. Bueno, ¿y cómo Siria no va a apoyar a Rusia si Rusia intervino para apoyar al régimen de Bashar al-Assad? O Libia, ¿no? Que tiene un papel crucial también Rusia en Libia. Otros países han condenado y han buscado el diálogo, ¿no? Otros se abstienen. Emiratos Árabes Unidos fue uno de los países que se abstuvo de votar una resolución en contra de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, el mundo árabe no está unido y tampoco los países que no son árabes del Medio Oriente, ¿no? Irán condena la invasión, pero no va a sancionar a Rusia, ¿no? Tienen una alianza clave, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, el mundo árabe y el Medio Oriente en general responden dependiendo sus afinidades o no a Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rodríguez. Finalmente, le cedo la palabra a la profesora Talia Iscán. Adelante, profesora. Muchísimas gracias. Y al compañero o compañera que haya hecho la pregunta, pues buenísima pregunta. Muchas gracias. Aquí voy a dar una respuesta un poco más personal. Antes que nada, o sea, nosotros aquí en la facultad, pues primero aprendemos los paradigmas tradicionales y luego vamos ampliando la visión. La pregunta respecto a la identidad postsoviética, ¿qué tan relevante era en el escenario de las relaciones internacionales el día de hoy? Muy relevante. Si hubiéramos estado en otra época, chance yo estaría aquí hablando de cosas completamente diferentes. Parece ser que se le fue. Aquí estoy. Ah. ¿Sí me escuchan? Sí, ya la escuchamos, maestra. Bueno, ok. Lo tomo desde la identidad. Yo creo que sí, es de suma importancia, porque yo me alimento muchísimo de las partes multidisciplinares de nuestra carrera. Es decir, yo creo que cuando estamos analizando un escenario, un conflicto, o inclusive un escenario cooperativo, porque siempre es conflicto o cooperación, ¿no? Dos perspectivas completamente diferentes. Yo me baso mucho también en las teorías clásicas de sociología, inclusive de psicología y algunas otras teorías alternativas. Y en dado caso, para poder estudiar la identidad y la importancia en ese conflicto, independientemente de que sea un ambiente 100% opciano, yo recomiendo muchísimo la Escuela de Frankfurt, basarnos un poco en la Escuela de Frankfurt y un poco de posmodernismo, para poder entender esos patrones que se repiten constantemente, que empieza desde el individuo y luego se va contagiando las masas, esos movimientos, independientemente de que sean buenos o malos. Inclusive no me gusta ni decir como cosas como bueno o malo, porque creo que son términos ontológicos, y nosotros como politólogos o internacionalistas no deberíamos de apropiarnos de esos términos que son 100% de la ética y filosofía. Bueno, el punto es que sí, según la Escuela de Frankfurt y posmodernismo, yo sí creo que la identidad impacta directamente. Si no lo hubiera impactado, no estuviéramos hablando de tanta diversificación. Todos mis colegas aquí están diciendo es que no hay como un pueblo que 90% diría esto. Están muy divididos y esto es otra amenaza hacia la integridad territorial, principalmente de Ucrania el día de hoy, porque en ese imbalance de poder, Ucrania es el territorio que está siendo vulnerado, y también es un problema que está tan separado, y no es porque Putin lo separó o porque alguien particularmente les unió, es justo por esa identidad soviética, estos como pequeños segmentos. No sé si contesté la pregunta. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Talia Iscán. Les agradezco a todos los panelistas el haber participado el día de hoy en esta mesa de debate. A nombre de la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y a nombre del doctor Fausto Quintana Solórzano, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, le damos las gracias a todos aquellas y aquellos que nos hayan acompañado el día de hoy y a quienes nos mandaron sus interesantes preguntas. Cerramos en este momento con la transmisión. Muchísimas gracias a todos.